Iglesia, la Vid Verdadera, Ministerios Ebenezer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Sentarse, mis hermanos, aunque ya están sentados, ¿eh? No, pueden tomar sus lugares los de la danza, los de la alabanza. Gracias, estuvo muy bonito, hermano. Qué lindo servirle al Señor, qué hermoso es poder estar en la casa de Dios. Realmente es una gran oportunidad la que Dios nos está dando de poder seguirlo a Él, y que su sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. Solo con el hecho de que usted está aquí y no esté en el parque viendo otras cosas, es una gran bendición, hermano. O que se haya quedado viendo tele, aunque no es malo, ¿va? Pero realmente estamos agradecidos porque nos da la gran oportunidad de ser sus hijos. En esta tarde yo quisiera preguntar quiénes son los que... ¿vinieron en la mañana? ¿Si pudieran levantar su mano? Ok, pero sí son bastantes los que no. Entonces, solo quiero repetir algo que nos va a servir de base en lo que predicamos y enseñamos en la mañana. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por la gente nueva que viene en la tarde, por la gente que no puede venir en la mañana y quiere venir en la tarde, Padre. Yo te suplico que no salgan igual, sino que vengan al arrepentimiento, y que tú les puedas dar cada día más. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Cubre sus necesidades y que ellos puedan entrar en el reposo de Dios que necesitan. Gracias, Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. En la mañana estábamos enseñando la palabra hebrea 77:25, shub, que quiere decir reposo. Y estábamos diciendo que esta palabra, que también quiere decir reposo, nos habla de arrepentimiento. Y entonces estaba diciendo de que arrepentíos y convertíos, para que sean perdonados tus pecados y vengan tiempos de refrigerio en la misma presencia del Señor. Entonces, qué lindo poder arrepentirse, pero la finalidad es que le perdonen los pecados a uno. La finalidad es que yo pueda tener un refrigerio delante de Dios. ¿Cuántos quieren tener refrigerio delante de Dios? Imagínese, hermano, decir que uno está en el refrigerio de Dios es porque uno tiene una vida agradable a Dios. Que usted se está esforzando, pero que su esfuerzo lo mete a ese fluir del reposo y usted tiene esa gran bendición que está reposado, aunque sea esforzado, ¿verdad? Pero también dice que también quiere decir cambiar. Este año nosotros vamos a tener que cambiar muchas cosas en nuestra vida que nos van a llevar al bien. Dice también que es compensar. Este año va a haber una compensación en su vida maravillosa, porque Dios está en la jugada y Dios le ama.
Dice que hay que contrarrestar. Y este año Dios le va a dar la oportunidad de contrarrestar todo pecado, todo problema, toda situación difícil. Devolver. El Señor le va a devolver muchas cosas a la iglesia que se perdieron. Pero también va. Aleluya, aleluya, qué horrible, hermano. Ahí me arreglan la voz porque sí está espantoso. Y entonces Dios, como estaba diciendo en Joel, nos van a devolver lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Hay una restitución este año fuerte para nosotros. Acuérdense que lo que le voy a decir, hasta casas que han sido quitadas van a ser devueltas. Terrenos que tal vez familiares habían robado, tal vez no sea el mismo, pero le van a devolver un terreno. Y usted va a poder construir, hermano. Mire lo que le estoy diciendo proféticamente. Yo lo estoy sintiendo bien fuerte, tanto para su vida como para la mía. Hay cosas que nos quitaron que van a ser devueltas, en el nombre poderoso de Jesús. Y no es algo para rellenar esto, sino que es algo que se va a cumplir. Gracias a Dios, cuando Dios habla. Cuando habla el hombre no se cumple, pero cuando habla Dios sí. Entonces usted va a ser recompensado, hermano, y va a haber una restitución en su vida, y entonces usted va a darse cuenta que Dios está con usted, que ha estado siempre con usted. También enderezar su vida, entrar a ese reposo. Dice que va a haber una indemnización. Yo decía en la mañana, qué rico cuando a usted le dicen, mire, lo vamos a sacar del trabajo, pero le vamos a dar una su indemnización. Usted se va contento, ¿va? No es lo mismo que se vaya pelado que con pisto. Y que eso es lo que va a pasar este año. Dios, a través tanto espiritual como natural, va a haber una indemnización para su vida. ¿Cuánto lo quieren? Ir, levantar. Este tiempo va a ser de un levantar de esta iglesia maravilloso como nunca lo ha habido. Nuevo, vamos a recibir cosas nuevas y maravillosas que Dios ha preparado, porque cada mañana son nuevas sus bendiciones, cada mañana son nuevas sus misericordias, y el Dios de la misericordia está en este lugar. También recapacitar, vamos a tener que recapacitar de la manera como pensamos. No podemos seguir pensando igual, sino que Dios le va a bendecir. Seguimos rechazar, usted va a rechazar todas las cosas que el Espíritu le diga, porque como va a estar afinado en el Espíritu, usted va a tener la capacidad de rechazar lo que no le agrada a Dios. Y refrigerio, lo que ya le había dicho, que vienen tiempos de refrigerio para esta iglesia, para usted. Y reposo, vamos a ir a un reposo, porque el reposo es verdadero. Cristo es el reposo. Y ese reposo lo tenemos en nuestro corazón, y ese reposo va a ser desatado en nuestras vidas, y todo lo que hagamos lo vamos a hacer en paz, con un reposo natural de Él, que va a ser maravilloso. Resistir al diablo y él huirá. Responder, hermano, usted va a tener cómo responderle a Dios. Y restaurador, porque viene una restauración para su vida, como no lo ha habido nunca. Su casa va a mejorar mucho, ya que usted tomó la decisión como varón de Dios de seguir la restauración de Dios. Su casa tiene que cambiar. Ahora, como hay personas, ¿verdad?, que hay mujeres que le hacen de mamá y papá, van a tener también la misma bendición. Dios les va a dar ideas, Dios les va a dar la estrategia para que los hijos estén bien portados y no estén molestando, sino al contrario, sean de un beneficio para esta iglesia, porque gracias a Dios los jóvenes que están aquí no andan ni fumando, ni chupando, ni fumando marihuana, ni cocaína, ni nada de eso, sino que, hermanos, se han venido a refugiar a esta casa para ser levantados, restaurados y usados por el Señor. Por eso, desgraciadamente, hay gente que no conoce, hermano, que no conocen a Dios, sino, dicen, solo vienen a hacer bulla, pero no. Realmente, si nos podemos sentar a hablar con ellos, se van a dar cuenta que hemos restaurado mucha gente. Digamos, aquí hay gente que, hermano, del borde de la muerte se ha rescatado y Dios las ha levantado de una manera tremenda.
Otros han tenido en su vida situaciones bien difíciles, bien fuertes, pero que han definido su vida porque antes ellos no andaban de aquí para allá y con pensamientos que no eran, pero el Señor los ha ido reformando, los ha ido restaurando, los ha puesto en la brecha de bendición y han podido entonces caminar sobre eso. Eso es lo que queremos para nuestros jóvenes. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos, que son chiquitos algunos, grandes otros, sean de bendición, hermano? Que no se pierdan. ¿Cuántos quieren que sus hijos no se pierdan? Entonces va a venir una restauración para cada uno de ellos como nunca la ha habido, y usted se va a gozar con sus hijos, pero los va a ver danzar, los va a ver tocando un instrumento, los va a ver predicando, los va a ir, hermano, hasta profetizando. En el nombre de Jesús desatamos todo eso. Y eso, todo eso es la palabra Shub, reposo. Entonces, ya vimos esta, dos, tres. Vamos a ver. No, esta ya me pasé. Aquí me quedé. Voy por esta. Levítico 27, 24 dice, en el año de jubileo, ¿se acuerdan? Mayo, a la que mal está el sonido. Me dan ganas de ahorcarlos a todos ahí. Hágame la campaña, compóngame la voz, que se oye muy mal. En el año de jubileo, de veras que para un pastor criminal el sonido, hermano. Yo sé que los hermanos hacen su mejor esfuerzo, pero antes de que los ahorque, que hagan un mejor esfuerzo. Entonces dice, en el año de jubileo, y usted sabe que en mayo, nosotros, en mayo, junio, declaramos jubileo en esta casa. Y yo sé que ese jubileo se va a cumplir, hermano. Porque esa es la base de el reposo, el jubileo está metido en el reposo, pero esa es la base que nos dieron para este año a esta iglesia. Por eso no se pidió en junio el esquileo que siempre pedimos para Protemplo y era cuando más lo necesitábamos, pero viene el Dios de la gloria y me dice, no, vas a dejar reposar este año en la tierra porque sobrenaturalmente yo te voy a ayudar para que construyas. Hermanos, sobre esa base yo les dije a ustedes y entonces dejamos reposar la tierra. Ahora lo que se ha estado haciendo sí es decirle, bueno hermano, sobrenaturalmente Dios lo va a bendecir y usted va a bendecir esta tierra. Y entonces lo hicimos. Y dice, en el año de jubileo el campo volverá a aquel de quien lo compró, a quien pertenece la posesión de la tierra. Entonces yo sé que van a ser pagadas nuestras deudas, porque en el jubileo dice que toda deuda va a ser pagada. Cada 50 años dejaban libres si alguien tenía deudas y todo eso. Hermano, los terrenos, por eso le decía que le estoy profetizando, mire dónde estoy empezando, con lo que le estoy diciendo anteriormente, que las deudas van a ser pagadas, que los terrenos van a ser devueltos a los que son los dueños, hermano. Muy pocos creen, yo sí lo creo y lo declaro. Y va a haber los milagros porque yo me baso en lo que nuestros hijos espirituales me dicen que ha pasado cuando yo declaro algo o predico algo y se cumple. Porque yo estoy aquí de parte de Dios para que se cumpla lo que Él quiere que se cumpla. No voy a estar ahí forzando, no, no se puede. Las cosas de Dios son bien fáciles. Cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios no habla, no se cumple. Pero esta tarde Dios está a favor nuestro. ¿Cuántos se alegran por eso? Y ahí la palabra volverá es la palabra reposo, que es la que nosotros necesitamos. Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Aquí hay un reclamo de parte de Dios, que el Señor quiere que se desate, que nosotros seamos obedientes a la palabra que Dios ya dejó, a sus estatutos, a lo que Él ya nos delineó para que nosotros, usted y yo, caminemos sobre ello. Si nosotros lo hacemos, yo quiero decirle que este año va a ser maravilloso para usted y para mí. Si nosotros no somos obedientes, la desobediencia trae su resultado. Y usted lo ha visto cuando ha sido desobediente. Entonces, ¿cuántos se comprometen esta tarde? Que la obediencia de Dios esté en nuestros corazones para que podamos cumplir con Dios. Entonces dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado. Quiere decir que estaban metidos en Dios y se empezaron a apartar.
quiero decirle que usted tiene que ver cómo lleva su vida y entonces decirle al Señor: Señor, yo me he apartado de ti por estas y estas cosas, para que Dios le dé la respuesta y la bendición hoy. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer de parte de Dios, porque aquí se le ha dicho. Entonces usted tiene la bendición esta tarde de decir: Señor, tú ya me lo hablaste, pero yo voy a cumplirlo. Y entonces dice: volved. Ese volved es reposo. Quiere decir que la persona que se vuelve al Señor va a entrar en ese reposo. Y dice: volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís: ¿cómo hemos de volver? Y entonces en el 8 trae la respuesta y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estás robando, dice. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Aquí la explicación es que ellos sí daban, pero no daban cabal. Por ejemplo, si tenían que dar 500 de diezmo, por decirle, va, daban 200. Entonces, daban, pero no daban cabal. Entonces, le estaban robando a Dios cierta parte. Por eso, hermano, le robará el hombre a Dios. Nosotros debemos de alinearnos. Nosotros debemos de ser honestos con Dios. No robarle a Dios. Es que a mí no se me hace el rema del diezmo. Ah, ¿y por qué no se le hace? Porque es dinero. No, pero usted tiene que romper esa barrera. Y ver, porque dice: probadme en esto, dice, que te voy a abrir las ventanas de los cielos y te va a caer bendición sobreabundante. Y lo que necesita usted no es dinero, usted lo que necesita es abundancia de bendiciones de parte de Dios, que son más fuertes que el dinero. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Entonces, mi hermano, solo Dios, usted y yo sabemos si han diezmado o no. Bueno, yo no tanto. Pero solo usted sabe. ¿Cuántos quieren quedar bien con Dios? Y hace un esfuerzo por diezmar como debe ser. Pruébeme, dice el Señor. Pruébame, ahí vas a ver qué Dios es el que tenés. Y usted prueba, ahí va a ver. Nunca le va a hacer falta nada. Porque el diezmo, mire pues, si usted diezma de esta manera, por ejemplo, estas son sus necesidades, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando usted recibe su sueldo, lo primero que hace es que tengo que pagar la luz, tengo que pagarle el alquiler, y si me sobra, pues le doy a Dios, y si no, pues tu problema, Señor, porque yo tengo este problema. Entonces, si usted trata de que de último esté el diezmo, no hay una protección divina. Porque si esto es el diezmo, no le voy a hacer más, que no tenga pena. Le cubre sus necesidades. Entonces, si usted desde el principio logra diezmar, va a ser de mucha bendición, porque cubrió sus gastos. Pero si no me alcanza, ¿cómo? No, es que hágalo de primero. Entonces, la bendición del diezmo es que le cubre todas sus necesidades. Puede ser que al principio le cueste un poquito, pero usted va a ir agarrando onda y va a ir agarrando onda, le va a sentir el saborcito a diezmar. Y entonces a dar cuenta que es una gran bendición el diezmo. ¿Cuántos quieren reposar? Diezme. Ofrende. Entonces, aunque cueste al principio, usted se va a emparejar. Pero si usted nunca ha conocido eso, va a seguir diezmando como pueda. Ay, me sobraron 200, ahí vengo para que no me pele el pastor. No, yo no le voy a pelar, sino que usted lo que tiene que hacer es quedar bien, ¿va? No, yo es que yo tenía una mi pariente, que ni parientes somos, le dije después, que ella, porque yo, ella me lo dijo a mí, que ella diezmaba y ofrendara para que la vieran, para que no la pelaran. Entonces así no lo recibe el Señor. Ahora, si usted viene, sella su sobre, y hay lágrimas en ese sobre, porque en ese sobre hay vida, hay esfuerzo. No vaya a creer que el Señor no lo va a recibir con agrado. Usted se esforzó un mes, sudó, se esforzó, tal vez hasta chilló, tal vez hasta se enojó.
Ese diezmo lleva una gran bendición. Y ofrenda, ya la hizo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos de hacer tesoros en el cielo. Porque el dinero son las riquezas injustas de la tierra. Pero ya el dinero que usted mete al alfolí se vuelve sagrado. Se vuelve reposo. ¿Por qué? Porque eso sube al cielo. Y usted va a tener su cuenta en el cielo del dinero espiritual que usted sembró. Entonces, eso le regresa en bendiciones y a usted no le falta nada. Me voy a salir de ahí porque a mí no muy me gusta eso, hermano. Yo realmente le decía al Señor cuando vine aquí, porque yo no hablaba de los diezmos y las ofrendas. Y entonces le dije, Señor, los que quieran ofrendar y diezmar, está bien, porque tú me mantienes. Yo eso he tenido la idea, hermano, hasta el día de hoy. Y entonces ellos que miren, que si quieren diezmar, ofrendar, yo no sé, pero tú me mantienes. Y entonces el Señor me habló a través de mi apóstol, que estábamos descuidando esa área, permitiendo que la gente hiciera lo que hiciera y no le pudiéramos explicar y enseñar, porque a través de la enseñanza viene la revelación. Cuando viene la revelación al pueblo, es bendecido porque cambia su manera de pensar y de actuar. Y entonces ya no le tiene amor al dinero. El diezmo y la ofrenda es un switch de seguridad para el amor al dinero. Cuando usted logra hacerlo, va a ser de gran bendición. Yo sé que algunos de aquí no diezman, pero yo sé que el Señor va a tocar su corazón, les va a revelar y eso va a repercutir en su vida y en esta iglesia también. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Y en Malaquías 3:18 dice, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Mire qué tremendo. Ahora aquí miremos que dice que entonces volveréis, ese volveréis viene una revelación a su vida, pero ese volveréis también habla de reposo en su vida, porque dice que volveréis a distinguir, quiere decir que esta persona antes distinguía, pero ahora ya no, hasta que vuelve al Señor nuevamente, toma el camino de la verdad y entonces se da cuenta quién es justo y quién es injusto, quién es el que da y quién es el que no le da, quién es el que sirve y quién es el que no sirve. Porque muchas veces, como una hermanita me decía, ay hermano, mire tan guapo este hombre, es que este hombre es bien chulo y yo lo quiero para mí. Y yo lo veo tan especial. ¿Y por qué lo veré así? Porque estás igual que él, dije, en la orilla. Ah, entonces por eso es que ya. Entonces no es como yo pienso. No, mi hija. Yo lo miraba con cachos, cola y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, digamos, entre más se meta usted, más va a poder discernir a las personas. Nuestros hijos, si se meten con Dios, como debe ser, van a estar afinaditos. Y entonces, si es mujer, cualquier príncipe del desierto lo van a distinguir. Si no, lo van a ver guapísimo, ya la hice y no la va a hacer. Y viceversa. Los hombres, va una que se ahí toda, ay, aquí estoy, la va a reprender. Porque va a distinguir en el que es justo o injusto y va a distinguir en el que le sirve y no le sirve a Dios. ¿Verdad? Y también no es solo servirle, ¿va? Porque hay algunos que sirven, pero son mañositos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces si está afinadito, va a decir, ah, este está chulo, pero está bonito, pero no se mete con Dios, ¿va? No le sirve a Dios. Entonces, pero también que la persona que va a distinguir también le sirva a Dios, ¿verdad? Porque si van a querer hacer el dúo dinámico, van a tener que ver si los dos se meten con Dios o no. Jovencitas, ¿se quieren casar, jovencitas? Amén, si no, le digo así porque si no me pega mi papá. No tenga pena que su papá ya tiene un bate de béisbol de este tamaño detrás de la puerta. O una escopeta doble, como son dos patojitas, 15, 16 años, ya no, ya llegamos a la hora de los pencazos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá? El papá lo que tiene que hacer es enseñarle
y aconsejarle a sus hijas qué tiene que hacer. Ay, hermano, peor esta que me salió bonita igual a mí, padre, ya estoy fregado. ¿Ya? No, enséñele cómo poder llevar su vida. Porque si no le enseña, va a hacer que otros amigos o otras amigas les enseñen de una forma incorrecta. Cuando una jovencita o un jovencito quiere meterse ese fluir, ¿verdad?, de amistad. ¿Cuántos saben que hay amistad, compromiso y matrimonio? Ya son puras charas, hermano. Yo ya estoy aquí abrazado aquí. No, pero tenga cuidado. Porque en la amistad no hay compromiso. Es cuate. Usted es papá. Usted papá, usted mamá. Viendo, ¿ah? En la amistad va a ver si es educado, si trata bien a los papás, si es trabajador o haraganazo, si le grita a ellos, no hace nada en la casa. Así va a estar metido en el cuarto cuando usted se case con él. Tiene que fijarse. Porque así como trata a los papás, lo va a tratar a usted. Así como es obediente en la casa, así va a ser desobediente allá con usted. Qué terrible, hermano. Pero como las mujercitas se ciegan, va, hermano. Ay, no, este es el amor de mi vida, va. El amor de mi vida ha sido tú. Y ya se la llevó. Después se da cuenta que ya está muerto. Creo que está Camilo VI. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado para dirigir a la jovencita, porque como se loquean, va, hermano. Hay que decirle, mija, no seas tan loquita, centrate, va, centrate. Ponete pila, yo sé que esta vez te gusta, pero miralo, tener amistad, conocerlo, va. Porque si no es un problema, hermano. Ya si se saltan la cuerdita, ahí sí hay problema. Porque entonces ya no solo es una amistad, sino ya es con derechos y ni casados están, va. ¿A quién viste? Como ya hubo, se saltaron la cuerda, ¿va, hermano? ¿Ya sabe qué es eso, va? No, hermano. ¿Quién dijo que no? ¿Vos dijiste que no? Ah, va. No, hermanos, a mí me gusta saltar cuerdas. Si ya tuvieron relaciones, pues. Y no de que se agarraron la manita, sino el pie. Eso ya es un problema bien grave, porque entonces ya hay un como que dice, sos mía, ya te tuve, sos mía. Y eso no sirve. Si a usted tiene alguien que le hace el ojo pache, no le dé nada de que una probadita ni nada de eso. No sirve. ¿Quiere tener reposo? Aguántese. ¿Quiere tener reposo? Espere a ver si es esa persona. ¿Verdad? El mundo tuerce mucho las cosas. El mundo sacan videos de dos niños besándose y tienen 5 años o 4 años. ¿Qué saben esos niños? Solo les están despertando el amor que no deberían despertarle, porque dice que el amor se despierta hasta que él quiera. Quiere decir que si tú esperas que el amor se despierte hasta que él quiera, vas a ser feliz porque estás reposando. Ay, no, hermano, el Señor ya se esperó mucho. Aunque sea este peludo, me agarro. Ah, la probá, pues. Anda a probar, te va a ir mal. ¿Cuántos quieren el reposo? Entonces usted va a ver si es justa esa persona, porque si es justa, cuando se case va a ser justa con usted. Y viceversa, ¿eh? Usted mire si la otra no le grita a sus papás. Si trata mal al papá o a la mamá, así le va a tratar a usted, así le va a tirar los frijoles. Tanto caso que se mira. Y a veces las patojitas tan bonitas que se miran, pero son fregaditas, hermano. Entonces ahí es donde uno debe entrar en acción para poderles explicar y enseñar, porque la felicidad va a ser para los dos. Pero usted, jovencito, dése cuenta en quién echa los ojos, ¿va? Ay, es que esto solo es para mí y para dos más, pero no importa. Ah, no. Si esto no es feria. Ay, es que no estoy seguro contigo, ¿verdad? Y entonces,
anda probando ahí sapos a ver cuál le gusta más. No, hermano, yo creo que en el Señor tenemos que ser bien serios en esto. Padres de familia, padres espirituales, pongan atención a sus hijos y a sus hijas. Y no les crean todo. Ay, mami, que me voy con una amiga a hacer una pijamada. Que babosa de pijamada. Quítate el pijamada y te casas aquí. ¿Qué es eso que agarraron feria que en pijama? ¿De dónde inventaron eso, hermano? Ay, que mira, me llevo mis zapatitos de tribilín. Ay, que estoy tribilín, estás para el cuarto, me. No le crea todo lo que dicen sus hijos. Es un santo, hermano. Este mi hijo es un santo. Pero tal vez porque lleva la máscara del santo, porque de ahí nada más, hermano. Yo no tuve problemas con eso, me hubiera gustado porque mi papá era muy liberal conmigo. Yo no llegaba a dormir ni cuenta. Pero hay que tener cuidado. Cuide a sus hijitos, hijitas. Hay hermanas que tienen 4 hijas, hermano, 3 hijas. Tienen que cuidarlas. Tampoco hacerle la vida imposible, meterlas en un escaparate que no sirve. Vamos a ver, ay, le voy a poner una veladora, no. Pero sí que ellos se puedan desenvolver en esta vida y que los peligros los van a enfrentar, tanto jóvenes como jovencitas. Pero Dios les va a dar la salida. Ahora, ¿qué nos va a salvar? ¿Qué dice este versículo? Si somos justos. Porque dice que hay que discernir entre el justo y el injusto. ¿Cuánto daño se han hecho los jóvenes, hermano? Y después, ya sabe, ¿va? ¿Quién fue el que dijo que no sabía de esto también, del resultado? Ah, usted está diciendo el panzón de mi papá. No, te estoy diciendo que si no te cuidas, así vas a venir, ¿va? Que hay unos de, pastor, le tengo que hablar, fíjese, pastor, ¿qué te está pasando? Yo te veo raro, ¿qué pasa? No, pastor, es que ahí está aquella, mire. ¿Y qué pasó? Usted sabe, ¿va? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Punta de barco? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? ¿El Titanic? ¿Qué? No, pastor, es que aquella está esperando. ¿Esperando qué? Un bebé. ¿Un qué? Un bebé. Ya se pasearon en su vida, hermano. Porque si alguien espera amistad, compromiso y matrimonio, ya están casados y al año tienen al hijo, bonito, a los 2 años, aunque ahora cuesta que traigan los hijos, hermano, que hay gente que no quiere tener hijos. Están casados, ya tienen años, sin hijos. Prefiero así, hermano, como lloran, como frían. ¿Verdad? Entonces, pues está bien, va. Pero hay un orden. Pero si ya viene un bebé. Mi hija, anda a ver tu hija. Ay, mamá, no, tíralo mejor. ¿Por qué? Porque se adelantó. No tenía la edad que necesitaba para. Aunque no hay edad, porque hay jovencitas que son maduras. Pero hay algunos demás que. No, hombre. Y entonces están así, ¿va? Mamá, y se lo tiran, va, y la otra, no, esa es tu hija, ta. Y así está, y la pobre niña así, hermano. Y cuando quiere ir al cine con sus amigos, no ha visto pues que ahora les dan un bebé artificial, pero que es electrónico y llora y todo, y han llegado bebés artificiales con el cuello quebrado, hermano. Con el brazo así, mire. Un bebé que lo pusieron a cuidar. Entonces se amargan. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. No era el tiempo. No pudo discernir. Y lo veo que el otro cuate, cuando vio que se quedó embarazada la otra, puro Michael Jackson, así para atrás, hizo el loco. Todavía está corriendo la Max Tot para que no lo alcance, hermano, terrible. Y entonces la otra se quedó amargada. Qué triste. Cuando todo puede ser hermoso a su tiempo.
porque dice que Dios a su tiempo todo lo hace hermoso. Entonces, jovencitas, cuídense y discierna entre el justo y el impío, porque el impío era uno que era cristiano. Pregunto, ¿habrán impíos adentro de la iglesia? Sí hay. Entonces tienen que tener cuidado. Y viceversa. Jóvenes, cuídense. Ay, Dios, no vinieron los jóvenes aquí. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Sí. Entonces, ¿por qué fregado no me contestan? Cuídense. Cuídense. Disciernan entre lo justo y lo bueno, hermano. Lo injusto y lo que no es justo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuál es el que sirve? El que es espiritual y está trabajando en la iglesia. No solo el que, no, que le sirva de verdad a Dios. Que tenga temor de Dios. Si usted se va a fijar en alguien, que tenga temor de Dios. Si anda ahí vacilando, no, tenga cuidado. No le va a ir bien. Aunque usted quiera que le va a ir bien, no le va a ir bien. ¿Amén? Bueno, salgamos de ahí porque qué escabroso eso de los jóvenes y jovencitas. No, yo quiero que ustedes sean felices. Pero tanto año, hermano, he visto cómo jóvenes se han amargado por no esperar el tiempo y por no esperar a la persona adecuada. Yo no les estoy diciendo que no. Y si ya tiene pues una cierta edad y tiene una cierta madurez, claro que tiene derecho a tigrear ahí, a este me gusta. ¿Eh? Me gusta, pero me asusta, pero sí me está. Malaquías 4:5 dice, he aquí os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará reposar, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, antes de que venga esa maldición, el Señor va a hacer regresar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que venga esta maldición y que hagan algo diferente, Dios va a tener la oportunidad de que usted se ponga a cuenta con sus hijos. Eso va a ser hermoso, porque le puedo asegurar que aquí, de los que estamos aquí, hay algunos que tienen clavo con sus hijos. Silencio en la noche. Gracias a Dios no hay ninguno, dice. Pero le puedo asegurar que sí hay. Entonces el Señor es tan bueno que va a convertir, hermano, que los padres tengan ese corazón perdonador y que les den una oportunidad a sus hijos. Si hay alguno que no se lleva con su hijo, y ya está grande, podría ser que este espíritu de Elías entre en usted para ponerse a cuenta con su papá. Hermanos, que usted no conocía a mi papá. Mi papá era un desventurado, hermano. Nunca me dio nada, un abrazo menos, un beso, Dios guarde. Yo me he tenido que batir en la vida, hermano. Yo no quiero perdonarlo, lo odio con todo mi corazón. Eso sí he sido sincero, dice, a la gran, así como le entramos, ¿verdad? Pero los padres que están aquí tienen la capacidad a través de esto de bendecir a sus hijos. No permita que haya bandos en sus casas, que el chiquito es el que manda a todos. Mira a mi hijo, la mamá, ¿va? Anda a decirle a tu papá que queremos un helado. Y ahí va el chiquito, papá, quiero un helado. Ay, de veras, mijo, sí, vamos, que... Pero mi mamá también. Ah, no, a esa vieja no le doy nada a vos. Pero ¿quién? El chiquito es el mero bueno ahí, ¿va, hermano? Y el grande valió. No, yo creo que nosotros debemos de tratar de ser bendecidos, bendecir a todos nuestros hijos, hermano. Yo tengo dos varones y una hembrita. Y los tres son bien, bien bonitos, hermano. Tengo una hija preciosa allá en el extranjero, allá en Dakota del Sur, donde hay un frío desventurado, hermano, y un calor desgraciado.
Dios cómo me ama, porque yo fui en tiempo de frío ahorita a verlos. Y gracias a Dios, solo bajando del avión se compuso el clima. Dije yo, mi Señor me ama, dije. Y no lo creían. Y todos los días que estuve ahí, hubo un frío, pero suavecito. Dijo, este mi siervo es chillón, dijo. Vamos a poner un... Pero yo miro a mi hija, los tengo lejos, al grande y a la pequeña. La que tengo aquí es a Rodrigo. Pero realmente son una bendición para mi vida. Pero yo quiero verlos mejor cada día. Yo quiero bendecirlos a los dos. ¿Verdad? Entonces, tengo la oportunidad de orar por ellos. Y lo que va a salir de mi boca es una bendición para desatarlos y venga una bendición especial. ¿Verdad? Como ustedes saben, mi hijo grande, 4 nietos. Ahí donde me mira tan guapo y tan joven, 4 nietos. Y una bendición, ¿verdad? Los fui a ver y ya crecieron, ¿verdad? 9 años creo que tiene el grande, o 10 y el otro 7. Y la otra tiene 4 y la chiquita 3. Y son tan diferentes todos. Pero a los 4 los fui a bendecir y a nalguear a los 4. Haga lo que tiene que hacer. Y si usted está, digamos, su corazón tiene una fisura contra alguno de ellos, sánela. Porque dice, haré volver el corazón de los padres, no de los hijos. Quiere decir que uno tiene que tomar la determinativa de bendecir a sus padres. Ahora, si ustedes, hijos, son los cristianos, bendigan a sus papás. Porque como no son cristianos, ellos lo educaron a como pudieron, a como le enseñaron, pero realmente nosotros tenemos la bendición de que Dios está aquí con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Entonces, ese espíritu está. Yo le pido que ese espíritu lo toque a usted para que sea bendecido. Dice que si uno bendice a sus padres, sus días son alargados. No hable contra ellos. Es más, usted tiene razón, pero no hable contra ellos. Y va a ver la bendición que va a traer para su vida. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y vuelvas, esa palabra vuelvas, es otra vez el reposo que va a caer en su vida. Y vuelvas al Señor, tu Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar alineados con Dios. Tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón, obediencia otra vez, y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Volvemos a la carga. Obedecer con toda tu alma, con todo tu corazón, conforme a lo que te ordena Dios. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad. Hermano, quiere decir que lo anterior, si no eres obediente, si no estás con todo corazón con el Señor, tu alma, hermano, está cautiva. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Aquí está hablando de una diáspora. Pero usted sabe, hermano, que Dios va a hacer lo posible para... Puede haber una diáspora familiar y que Dios la permita regresar a todos. O puede haber una diáspora realmente así, digamos, como mis hijos, ¿va?, que están fuera. O familias que se dispersaron, hermano. Que tal vez uno está en el Himalaya, otro está a saber dónde fregados, hermano. Pero en el amor de Dios va a ser tan grande que el Señor va a ir, eso se llama Aliyah. Va a regresar a los que tiene que regresar. Por eso es que el Señor a veces permite que hayan, ¿cómo se llama cuando los regresan de Estados Unidos? Deportados. Ahí van necios, van, no, mija, es que yo voy a ir a Estados Unidos a hacer dinero. Ahí te llamo dentro de 20 años, solo para decirle que ya cambió de mujer y que cambió de trabajo. Por eso usted no deje ir a su esposo. Que voy a hacer un esfuerzo, mija, para irme allá a Estados Unidos. Ya no va a regresar y va a cambiar de mujer. Ya lo asusté, ¿va? No, hermano, es que nosotros tenemos, mire, el mismo Dios que lo puede bendecir allá, lo va a bendecir aquí. Lo que no entiendo yo es cómo pueden conseguir hasta 60 mil quetzales para que los lleven con un coyote, hermano. Y aquí ni diezman ni ofrendan a un pastor, pero a un coyote sí le dan 60 mil quetzales así al chile.
No piensa, no, no, ahí sí. Mi hermano, con 60,000 quetzales usted pone un negocio y se queda con su familia. No sé si lo mira como ganancia, pero yo miro que sí. Pero la mayoría que se va a Estados Unidos ya no regresa, ni manda a llamar a su mujer, sino la cambia. Y al rato, ahí se oye un hijo que, no, es el vecino que, ya no, ya se fregó la cosa. Ya después ya tiene dos hijos chiquitos y los grandes aquí bien amargados porque su papá los dejó. Tremendo, ¿ah? Este año el Señor va a permitir que gente regrese a su país. Ahí lo va a ver. Tremendo, grueso. Pero así va a ser. Porque el Señor va a ser un alía. Bueno, se va a cumplir, ¿va? Va a regresar de todos lados. Así como Israel, van a regresar a Israel. Así van a regresar a sus lados aquí en la tierra. Qué tremendo. Dios uniendo a las familias. Por eso, vuelvo a la carga. No le permita a su esposo que se vaya. Y si le alega, dígale que el pastor Hugo García le dijo que no. A mí cuando me dicen, vamos a irnos a los Estados Unidos, ¡ah! Me pongo como aquellos gatos, hermano. No me gusta. Porque la familia se separa. Y todo lo que separa a la familia no es de Dios. Hay sus excepciones. Yo digo que hay algunos valientes que sí mandan a traer a su familia uno por uno, ¿verdad? Y se logra eso, pero muy difícil, hermano. Muy difícil. La mayoría es un chasco eso. Entonces, si hay alguno que tenga esa idea, no se vaya. Dios lo va a bendecir aquí. Repose y busque. Porque el que busca, encuentra, el que toca, se le abre, el que pide, se le da. Habrá alguno que tenía esa idea y ya lo fregué. Nahum 2.2, porque el Señor restaurará, está en celeste, este es el reposo de Dios, que va a ser una restauración en nosotros. Dice, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. Cuando ahí mira los sarmientos, habla del gozo. Han destruido el gozo. Pero usted sabe que el Señor va a restaurar ese gozo en su casa. Y que dice que porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Usted sabe que Jacob era el que engañaba, el que agarraba en el carcañal. Pero va a ser restaurada la gloria de Israel también. Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. El Señor está restaurando gente a través de muchas cosas. Y a veces hasta cosas bien delicadas que le pasa a la gente para que allá su caminar ya no sea igual. Si esa persona ya no entiende así, ya no entiende de ninguna manera. Pero el Señor va a tratar de todas las maneras poder restaurar tu vida y que tengas un caminar diferente. Porque Jacob, cuando se peleó con Dios para ganar la bendición, su caminar ya no fue igual. Su caminar fue diferente. Entonces la iglesia en este año va a cambiar, va a caminar diferente. La van a descoyuntar y eso duele. Así que mejor portémonos bien, cambiemos, tratemos de llevar bien las cosas, de ser obediente a las cosas de Dios y la gloria no le va a caer la de Jacob, sino le va a caer la de Israel porque cambió. El caminar de Jacob nunca fue igual. Se tuvo que apoyar en un bordón. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cuántos quieren gozo? Mire, hermano, terminar nuestros años con gozo. Por eso yo admiro a David, que siempre lo persiguieron, siempre lo quisieron matar, hasta su padre espiritual. Sí, May lo y él decía, no, déjenlo, puede ser de parte de Dios lo que él me está diciendo. ¡Ja! ¡Qué nivel, ¿ah? ¿Y cómo se arrepintió? ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? Porque David había pecado más grueso que Saúl. Pero Saúl fue desobediente y quería la gloria para él. Pero David, en el Salmo 51, nos da a conocer su corazón, donde se arrepiente. Pero también donde él le cae la revelación, ¿por qué era así? Porque por pecado de la mamá. Entonces él tenía ancestro de eso y por eso no lo podía vencer. Hasta que se dio cuenta y lo venció.
dice que terminó siendo el dulce cantor de Israel. Él mismo relata que era el dulce cantor de Israel. Él mismo relata que él cantaba, estaba con gozo. Y que había vencido lo sexual porque le habían puesto una sunamita que era la más bonita del reino y no se acostó con ella, siendo el rey, y se la pusieron ahí para calentarlo. Pero gracias a Dios que en ese sentido estaba más frío David, gracias a Dios, que no pasó nada. ¿Cuántos quieren el gozo del Señor? Porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Queremos una iglesia fortalecida, que haya gozo. Jueces capítulo 15, versículo 19, dice, y abrió Dios la cuenca que estaba en Leí, y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas. Esa palabra recobró es reposo. Recobró su reposo, por decirlo así, sus fuerzas, y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Entonces, mi hermano, podemos ver cómo a través del agua que salió, cuando la bebió, porque la palabra de Dios reanima a las personas. Entonces dice que recobró sus fuerzas. El Señor va a renovar tus fuerzas como las del águila. El Señor va a renovar tus fuerzas. Lo que te has desmayado, hermano, esta semana va a ser buena para ti. ¿Cuánto lo cree? Va a recobrar el Señor tus fuerzas, tu ánimo. Vas a tener buen ánimo para seguir adelante. Si esta semana fuiste derrotada, esta que viene va a venir victoria para ti. Para todo aquel que le crea a Dios, que tome de esta agua, de esa agua que quita la sed para siempre, como le dijeron a la samaritana. Y entonces vas a recobrar tus fuerzas y vas a estar reanimado. Vas a dar gracias a Dios de que eres cristiano, hijo de Dios. Hermano, hay una diferencia en los que están afuera que los que están adentro. ¿Y qué quiere decir? Que tú tienes la oportunidad. Afuera no tienen esperanza, pero tú sí. Y el Señor va a darte ese refrigerio que necesitas. Te va a refrescar. ¿Cómo es cuando uno sale a correr o ahí regresa, hermano? Y hay un supachón frío ahí en la refri. Se reanimó. Recobró fuerzas. Pues si no tomaba, hasta mareado, hermano. Ay, 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 ya me está dando la chiripiolca aquí. Ay. Génesis 8:9. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse. De modo que volvió a él. Ese volvió es reposar. Al arca. Porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano, la tomó y la metió consigo. ¿A dónde? Al arca, metió el reposo al arca. Porque la paloma es figura del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde va a encontrar reposo el Espíritu Santo? Adentro de la iglesia, adentro del arca. Cuando nosotros llamamos al Espíritu Santo, hermano, y lo metemos en la iglesia, ese es un reposo para nosotros. Había una desgracia ahí. Habían subido las aguas. No había reposo, no había paz. Y entonces dice que la paloma quiso ver dónde iba a poner sus... Pero no dice que iba a poner su pie, dice. Pie a pata es muy diferente. Y esa es figura del Espíritu Santo. Vino Noé y dijo, venite, aquí te invitamos. ¿Cuántos quieren invitar al Espíritu Santo a que esté aquí para que nos dé reposo? Dice que no encontraba reposo. Y entonces vino Noé, que quiere decir reposo también, y lo metieron ahí. ¿Cuántos quieren meter? Bueno, y nosotros somos templo del Espíritu Santo. También podemos meter la paloma dentro de nuestro corazón. Y el arca, porque las aguas estaban... Entonces dice, y la tomó y la metió consigo en el arca. Isaías 44:22 dice, he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, reposo, otra vez, porque yo te he redimido. Hermano, hoy hay que soltar toda transgresión y todo pecado
para que nos podamos volver a Dios, porque Él nos ha redimido. Pero en el 23 dice, porque después de todo este proceso, gritad de júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Gritad de alegría, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Entonces, mi hermano, esta tarde nosotros debemos de soltar toda transgresión y todo pecado para que el Señor nos bendiga, para que podamos, hermano, entrar en júbilo, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando hay transgresión y pecado, la persona no puede estar en júbilo, no puede estar alegre, porque se ha alejado de Dios y el pecado nos aleja de Dios. Dios mío, se terminó el tiempo. Isaías 1:25. También volveré, reposo, mi mano contra ti, te limpiaré de toda escoria como con lejía y quitaré toda impureza. Tarde o temprano el Señor te va a limpiar. Entonces restauraré. Si te dejas limpiar, si te dejas restaurar, entonces dice, entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia y ciudad fiel. Quiere decir que cuando viene una restauración, es depende de los jueces. Por eso Israel no quería jueces, porque no quería que lo limpiaran, sino que lo que querían era un rey, y no era el tiempo de que tuvieran un rey. Y por eso dice que le levantó un rey conforme al corazón de ellos y les dio a Saúl. Mire qué reyesito. Porque si alguien fue desobediente, fue Saúl. Entonces dice que como al principio habían jueces, entonces los jueces mantenían el orden en la ciudad. Y eso es lo que necesitamos nosotros, como jueces, como al principio. ¿Para qué? Para que después sea llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Nosotros queremos que la vida verdadera, Ministerio de Benecer, sea una ciudad fiel y que sea una ciudad de justicia. ¿Cuántos se alegran por eso? Mire, dice que nuestra obediencia se va a dar a oír por todos lados. ¿Verdad? Isaías 35:10. Volverán los rescatados del Señor. ¿A cuántos los rescató el Señor? Entrarán en Sion, en la iglesia, con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Hermano, eso es lo que viene para nosotros. Cuando nosotros nos pasemos a aquel lugar, así nos vamos a ir con gritos de júbilo y con alegría eterna sobre nuestras cabezas. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte por eso? ¡Aleluya! ¿Vale la pena o no? ¿Cuántos quieren estar con gritos de júbilo, hermano? Como dice aquí este versículo. Y volverán los rescatados. ¿Cuántos de rescatados de Dios hay aquí? Entrarán a la iglesia con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas y gozo. Yo te vengo ministrando gozo esta tarde. Y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Dele un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie. Porque el Señor quiere bendecirlo esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Padre, quita toda tristeza. Que los rescatados que están aquí tengan gritos de júbilo en su corazón. Que con alegría eterna, es una alegría que no te la van a quitar. No dejes que el gozo de tu Señor te lo quiten. Ese no te lo pueden quitar. No lo permitas. El único que puede devolver ese gozo eres tú, pero yo no creo que tú estés dispuesto a devolver lo que Dios te ha dado. Eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán de la tristeza y el gemido. Eso es lo que Dios quiere esta tarde para usted. Padre, bendice a esta gente, a este pueblo tan hermoso. Bendice, quita toda tristeza, toda congoja, todo dolor, toda aflicción
y que venga la alegría. Que venga ese gozo perpetuo, ese gozo eterno que solo tú sabes dar. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que todo lo que ministramos hoy se quede en las casas de mis hermanos. Que toda la unción y la bendición sea dada hoy para ellos. Levante sus manos y reciba el gozo del Señor. Toda tristeza, todo gemido huirán de tu vida y vendrá gritos de júbilo con alegría eterna sobre sus cabezas. Eso quiere decir que van a cambiar hasta tus pensamientos en el nombre de Jesús. De pensamientos de tristeza, de derrota, a pensamientos de alegría y de victoria en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando que esta iglesia es victoriosa. Yo vengo declarando que las casas son victoriosas, que siempre va a haber paz en ellos, que siempre va a haber gozo, júbilo, y que toda tristeza en el nombre y todo gemido que haya habido hasta el día de hoy se rompe, para que el gozo del Señor sea mi fortaleza y caiga sobre todos. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y gócese con los que se gozan. Y que el Señor, el que ha comenzado su buena obra, la perfeccione hasta el final. Iglesia, la Vid Verdadera, Ministerios Ebenezer, presenta La Biblia, Fiel y Verdadera. Bienvenidos.